Entonces necesariamente debe convertirse en un espacio de vinculación con la sociedad, brindando servicios de calidad en medicina preventiva, consulta general, cirugía, hospitalización de perros, gatos y otras mascotas en la ciudad de Zacatecas y pues ciudades cercanas al hospital. En lo académico, comenzamos con un programa de prácticas profesionales y servicio social, contando ya con un aula en la que ya se imparten las materias de medicina y producción de animales de compañía e imagenología. Aquí están algunos de nuestros alumnos que estaban en clase y los sacamos para el evento. Y en la que se contempla también la partición de cursos, talleres y diplomados de educación continua. Además, en el futuro inmediato, esperamos que en esta administración, la impartición de cursos de posgrado mediante la oferta de una especialidad en medicina y cirugía de pequeñas especies, que es también parte importante que debe tener el hospital, dar una formación adicional a nuestros médicos veterinarios dedicados a las pequeñas especies. Y reiterar efectivamente el compromiso que tiene la universidad con la calidad. De la misma manera, la unidad académica, hacer el aviso que regresamos a lo que es el PIFI, el PFC, después de 2 años que estuvimos afuera. Hoy el trabajo que hizo el doctor Silva ayudó otra vez a reencauzar el trabajo por medio de ese programa, que va a haber la posibilidad de tener acceder a una serie de recursos que nos ayude a fortalecer a la unidad académica en particular y al área en general. El impacto que tiene en la salud, el impacto que tiene en la comunidad, el mismo hospital en su funcionamiento, pues va a tener resultados redituables para todos. Muchas gracias, Marco, muchas felicidades y enhorabuena. Bien, pues con esto concluimos la primera etapa.